Le agradezco enormemente al maestro Gonzalo Manrique Ábalos, maestro en políticas públicas, catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad. Platique con nosotros. Hay muchas cosas que analizar en lo que hay respecto al proceso electoral de los Estados Unidos y de lo que de ahí se deriva. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Pues confundidos, ah, por lo menos yo. A lo mejor hay alguien del público que tiene muy claro qué significa, por ejemplo, en el contexto de las elecciones y de las presiones políticas que hay desde varios frentes, no solamente desde el, estoy claro de ello, no solamente desde el proceso electoral. Por ejemplo, Gonzalo, el anuncio de Joe Biden de, entre comillas, la propuesta de cerrar la frontera. ¿Cómo ponerlo en su correcta perspectiva en medio de tantas situaciones que hoy por hoy pues traen caos tremendo Sí. políticamente hablando en Estados Unidos, ¿no? Pues David, el contexto es muy sencillo. El presidente Joe Biden está a 5 puntos promedio abajo en las encuestas, es decir, el expresidente Donald Trump está arriba en todas las encuestas, si hoy fueran las elecciones para elegir presidente, 48 a 43 puntos, ¿no? Eso no es lo más dramático de esto. Lo más dramático es que el voto afroamericano no está en su totalidad con el presidente Biden, y el voto educado está considerablemente partiéndose mitad Biden, mitad Trump, que esas eran de las partes fuertes del voto del presidente. Entonces, dentro de las debilidades múltiples que tiene la gestión del presidente Biden, ahorita actualmente casi el 40% de los norteamericanos están muy preocupados, molestos por el flujo migratorio que existe de países de América del Sur hacia Estados Unidos, ¿no? Y esto ya no es un tema de ciudadanos que simpatizan con el Partido Republicano. Todos los ciudadanos, sobre todo los estados fronterizos, quieren mayor seguridad, mayores restricciones y que se detenga el flujo migratorio. ¿Y por qué quieren esto? Porque les preocupa la seguridad, el aumento exacerbado de la introducción de fentanilo a Estados Unidos, muertes y demás situaciones que, como los expertos en migración lo podrán decir, es un tema histórico de toda la vida. Pero es el tema más delicado. La economía ha ido bajando en la mente del norteamericano porque algunas situaciones se han ido componiendo, pues como la gasolina que se ha estabilizado, los precios de la insulina que a partir de este año han bajado gracias a reformas que impulsó el presidente Biden, pero prácticamente el tema de la frontera es el tema que va a decidir. ¿Qué hace el presidente Biden? Emitir una propuesta ante el Congreso, pedirle al Congreso que la considere, y si no, él en una atribución o facultad discrecional lo que está proponiendo es que si no me ayuden los congresistas republicanos, que es obvio que lo quieren boicotear para no hacerlo lucir y hacer lucir a su candidato, ¿no? Pues la idea es esta de que si dice Biden, si entran más de 5.000, hay más de 5.000 ingresos en un día, yo en ese momento pueda accionar de manera discrecional como presidente y hacer presión. Entonces, me parece que ya iba muy, muy tarde el presidente Biden en esto, porque, pues bueno, no está en la agenda demócrata nunca, pero sin lugar a duda el mundo está cambiando y los países están cambiando y los ciudadanos también están preocupados. Creo que nosotros también como tijuanenses vamos a estar preocupados sabiendo si va a haber un flujo estancado de personas acá, y no porque no sepamos que esto es una ciudad fronteriza y que le debemos de dar la bienvenida, sino también por los peligros y los riesgos que tienen, ¿no? Sobre todo por el tema de la introducción o el flujo también de drogas y armas, ¿no, David? Entonces, creo que es un tema muy normal que ha ido creciendo y que está en la mente del norteamericano. Esa es la realidad y por qué el presidente Biden está impulsando esta medida. Me parece acertada. Creo que no va a lograr tener consenso en el Congreso, definitivamente no lo va a tener, pero él ya está anunciando que de manera discrecional él va a actuar. Y creo que ya se había tardado, David, meses, ¿no? Gonzalo, Me comenzabas a corté. explicar justamente esto del pimponeo de las críticas que van de un lado para otro contra Biden, después se regresan contra Trump en función de sus Mira, discursos. David, para finalizar aquí esta mañana y dejarte que continúes con el programa, yo lo resumiría como el inicio de una larga campaña electoral de 10 meses.
La elección es el primer martes de noviembre. Hay todavía margen para que pasen muchas cosas. Si quieres, en 15 días platicamos. El presidente Trump está sacando de sus super PACs, que son estos political asociaciones políticas de apoyo, millones y millones de dólares de los juicios que apenas lo están condenando a pagar. No la va a tener fácil el presidente Trump, sin lugar a dudas, pero la tiene cuesta arriba el presidente Biden ganar la elección, ¿no? Entonces, esa es mi lectura. Vamos a estarlo monitoreando y ya vamos a empezar a monitorear las encuestas en los estados que definen, y esperemos que en próximas semanas esto tenga un efecto tanto positivo en la frontera como en el ánimo del norteamericano, y no porque queramos que gane uno u otro, sino porque lo que queremos es pues que estar tranquilos, ¿no? Que los gobiernos resuelvan los problemas que nos aquejan a los ciudadanos. Oye, y en eso que mencionas de que de Donald Trump, antes de despedirnos, aunque sea muy breve, de que Donald Trump parece enfilarse hacia un posible triunfo, pues se suma todo esto de las primarias de New Hampshire, la Carolina del Sur, el asunto de cómo va perdiendo terreno Nikki Haley, pero también, por otro lado, que en Illinois ya le dijeron que sí va en la boleta de las primarias a Donald Trump. Y no sé si también jugará en todo esto, pues el asunto de que aprueban, pues, votar si se va a juicio político o no, Alejandro Mayorkas, ¿no? Hay varios juicios políticos, David. Sobre el más importante es que la Corte va a determinar si el presidente es elegible para ser votado o no. Por supuesto que va a determinar que sí es elegible. No, el presidente Trump trae otro rollo de que quiere que lo declaren inmune, que un presidente no puede ser sujeto a ningún juicio, ¿no? Ser parte del fuero por todo el berrinche, por todos los 91 acusaciones que traen 5 estados de los Estados Unidos. Es inaudito que me digas que todo eso es montado por el gobierno. No estamos hablando de un que van a elegir los norteamericanos, si hoy fuera la elección, a un criminal o un presunto criminal ya declarado culpable en casos de abuso sexual, de difamación, está siendo investigado en Nueva York por todas las fraudes en sus negocios, donde se supone que cerca de 500 millones de dólares lo van a condenar a pagar. Los está sacando de la gente que le está pagando para promover la campaña de sus super PACs. De ahí está sacando dinero, David. Falta mucho tiempo y esto se ocupa mucha lana, David. Entonces, vamos a irlo monitoreando, pero si ahorita fueran las elecciones, Trump sería presidente. Y como que han pasado a segundo término los temas que tienen que ver con los discursos de Trump en relación a pues la misoginia, el racismo, la discriminación, por los temas que nos has platicado, ¿no? En este momento sí, David, pero te digo, hay 10 meses para recordarle al elector quién está con qué. El más grande que se acaba de aventar es este de decir, gracias a mí, está penado el aborto en Estados Unidos. Y eso ni a las mujeres republicanas les ha gustado. En todos los estados donde ha habido elección para legislar sobre el aborto, porque quedó al aire a nivel federal y cada estado lo ha tenido que legislar, en todos los estados, aún los estados donde hay una mayoría republicana conservadora, el voto de la mujer ha sido definitivo para probar que sí se pueda practicar un aborto seguro. Es decir, la mayoría de la gente, el tema del aborto, está a favor en Estados Unidos. Y no una mayoría de 51-49. Estamos hablando de 2/3 partes. Entonces, pues faltan 9 meses, 10 meses. Ahí. Se va a meter en muchas broncas ambos. Vamos a ver cómo queda. Pero es de pronóstico reservado. Sí, pronóstico reservado, pero nada bonita esa competencia, no me agradan mucho esos temas y lo que a veces desatan. Gonzalo, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Excelente miércoles. Gracias, David, saludos a todo tu auditorio, nos vemos pronto. Gracias, es Gonzalo Manrique Ábalos, maestro en políticas públicas, él es catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno en Pacífico Universidad.